No puedo creer que el mes que viene, al menos a fecha que grabo este video, se cumplan 2 años desde que compré la Play 4. El unboxing no lo hice en este canal, sino el de Joystick Kingdom. Te dejo una tarjeta para que vayas a echarle un vistazo. Y uno de los primeros videos de este canal fue hecho mostrando accesorios que me acompañan al día de hoy junto a esta Play. Y mi intención el día de hoy con este video es lanzarte la cuestión. ¿Vale aún una Play 4? Sabiendo todo sobre la siguiente generación, conociendo cada detalle, ¿para quiénes sí y para quiénes no vale quedarse en la actual? Voy a hablar sobre algunos puntos y lo voy a hacer de una manera muy breve porque son cosas tan obvias que no vale la pena invertir mucho tiempo en ellas. La primera es que al estar en el lapso final de Play 4, pues obviamente el catálogo está completo, está enorme. Hay de dónde elegir y esta es una de las ventajas. Y los juegos, al menos en Play 4, si bien no son un salto súper enorme de lo que ya vimos en la generación de Play 3 y Xbox 360, al menos sí sentimos que hay un upgrade, que podemos encontrar historias muy maduras, podemos encontrar algunos juegos para pasar un bastante buen rato sin complicarnos la vida. Otra más es que tenemos versiones para elegir, o sea, puedes buscar la versión Fat, la versión Slim o también la versión Pro, e incluso si tienes suerte o te echas un chapuzón en eBay, puedes encontrar las ediciones especiales que han ido saliendo con algunos juegos. Los precios también pueden ser razonables, depende de dónde busques, porque tal vez en alguna tienda o quizá en alguna página web lo encuentres bastante más caro, a precio de salida de siempre, y ya estando al final de su vida, quizá no vale tanto la pena invertir una gran cantidad de dinero. Obviamente, hay que echarse un clavado, ya sea en segunda mano, también en algún lugar donde sepas que lo puedes encontrar a un precio razonable. Y la última es que a día de hoy pues conocemos prácticamente cualquier fallo o cualquier cosa que ha persistido. Ya no hay quizá errores desconocidos como los que se dan a principios de generación, sino que quizá ya hay usuarios que encontraron solución o quizá haya otros que pues ya se resignaron y dicen no, esto no sirve, así que tenlo en mente antes de comprar esta consola. Al haber pasado bastante tiempo desde que salió, hay accesorios de todo tipo. Te apuesto que si buscas accesorios PlayStation 4 en Google, vas a encontrar unas cosas muy locas, otras muy útiles, otras que dices, wow, eso quizá me hubiera venido bastante bien hace algunos años que lo compré, o si aún no lo compras, pues puedes encontrar cosas bastante interesantes. Pero que la consola, podríamos decir, esté madura, no significa que no tenga fallos. Algo de lo que ha adolecido PlayStation, incluso desde la generación anterior, desde la tercera consola, ha sido la falta de retrocompatibilidad física. Esto es un problema porque, por ejemplo, yo puedo desempolvar la Play 2, meto un juego de PlayStation 1 y va a cargar. O sea, yo puedo jugar esos juegos sin necesidad de hacer cosas raras, malabares, sin necesidad de recurrir a métodos ilegales. Y esto es una gran ventaja. En el caso de PlayStation 3, de forma física, al menos en las versiones Slim y Super Slim, no se puede, pero sí al menos de forma digital. Es decir, si me apetece, no sé, poner un House of the Dead de PlayStation 2, se puede. Si me apetece jugar Resident Evil 2, por ejemplo, para explorar X cosa, se puede. Todo de forma digital, y esta es una gran ventaja con la cual no cuenta PlayStation 4. Un punto que podríamos considerar incluso más subjetivo sería el caso del mando. Este mando fue muy controversial desde el inicio, ya que PlayStation nos planteaba, oye, le voy a poner un LED y con este pues tú vas a ver el estatus de los juegos. Si te han hecho daño, pues vas a verlo de otro color. Bueno, quizá cuando estás jugando estás viendo la pantalla y no estás... Uf, tal vez, o sea, cosas extrañas. Y este LED perjudica la vida de la batería. A ver, vamos a ponernos en contexto. Yo cuando me vicio bastante con un juego, cuando salió The Last of Us Part 2, estuve jugando 8 horas diarias. Entonces, la verdad es que la batería del mando no se vaciaba, quedaba con 2 rayitas, a lo mucho con 1. Entonces, para mi uso, yo creo que aguantaría unas entre 10 y 16 horas. Depende qué tanto le esté dando al juego, si tengo el LED muy alto. Yo por lo general lo configuro en la opción más baja para que consuma la menor cantidad de batería y no utilizo el micrófono, sino que simplemente conecto los auriculares. Así que esto depende de cuánto juegues, pero sí, dura menos que la de Play 3. Yo me acuerdo que antes yo conectaba el control de Play 3 a la consola,
Y me duraba una semana. Esto no dura una semana. Como tengo una base de carga, pues cuando no uso un mando, se está cargando mientras uso el otro. Así que, bueno, me las he apañado en ese aspecto, pero que sepas que sí puede llegar a ser un problema. Y yo te recomiendo que consigas un control. Entre más nuevo, mejor. Pero bueno, quizá no todo está tan mal dentro de este mando. Algo que me encanta, algo que cambia la forma en la que juegas y que cuando das el salto de Play 3 a Play 4 dices, wow, es la toma de auriculares, porque el hecho de estar jugando un videojuego, por ejemplo, de Survival Horror, tener los audífonos bien puestos, sentir el sonido, ya no viniendo de una tele que generalmente son bastante malos los altavoces, sino de la toma interna del control, es magnífico. Otro punto negativo que literalmente encontré más tarde que temprano es la capacidad. A ver. 1 TB puede sonar mucho y algo que me parece gracioso es que, por ejemplo, en la Play 3, que la compré de 250 GB, me quedan todavía como 90 GB. O sea, yo podría instalarle fácil unos 20 juegos más. Pero en Play 4 eso no pasa porque realmente el salto gráfico y la optimización de los juegos importa bastante y se llena así. O sea, si tú tienes un Play 4 de 500 GB, no me vas a dejar mentir, es una tortura. Tienes que comprar un disco externo. Incluso con 1 TB ya no alcanza. Por ejemplo, tengo instalado el The Last of Us Part 2, que pesa 70 gigas. También el Star Wars Battlefront, que lo dieron en Play Plus, otros 70 gigas. O sea, no más bien pasa de 100. Y si tú instalas un Red Dead Redemption 2, son otros 100 gigas. Es una locura. Entonces hay que estar gestionando, hay que estar haciendo malabares, borrando juegos más viejos. Así que si estás considerando comprar una Play 4, sí, hazlo, pero también compra un disco duro externo, ya sea de medio tera, que no son muy comunes, pero sí los de 1 TB o 2 o incluso 3, ¿por qué no? Por la recta final del video, pero antes de quiero recomendarte algunos juegos, algunos son obvios, otros quizá no. No te voy a hablar de uf, estos son los juegos super mainstream que todo el mundo jugó. Algunos son los que yo he experimentado en esta consola, así que voy a comenzar por la joya de la corona, The Last of Us Part 2. Yo sé que existe mucha controversia respecto a este juego, así que si sientes una especie de hate por el mismo, no dejes el hate en los comentarios, por favor, y si lo necesitas hacer, que sea con respeto. De todas formas, cualquier comentario de hate va a ser probablemente eliminado, pero este juego, desde un punto de vista subjetivo, para mí es el mejor de la generación. Bueno, casi el mejor. Está debatiéndose el puesto con God of War, pero es increíble. Los gráficos bellísimos, la jugabilidad increíble, los niveles son adictivos. Este es un juego que sí o sí necesitas experimentar. Ya sé que tengas miedo de amarlo u odiarlo, no importa. O sea, emociones son emociones. Y como no, ya lo mencioné, God of War. O sea, este es obra maestra. O sea, igual, los gráficos increíbles, los niveles increíbles, los personajes. Probablemente sean uno de los mejores personajes, una de las mejores narrativas jamás escritas en los videojuegos. O sea, todo en este videojuego es increíble. Me encanta que no tiene online, que no tiene cosas raras, sino sigue una tradición que es un juego single player, que es la escuela de donde yo vengo. No soy mucho de multijugador y me alegra muchísimo ver un juego que no viene con multijugador ni transacciones extra. O sea, es increíble lo que se ha hecho con este videojuego. Y si aún no lo has jugado, o si quizá tienes Xbox o PC y dices, ¿vale la pena la Play 4 solo por jugar God of War o The Last of Us? Sí, sí vale la pena, aunque la compres y después la vuelvas a vender, yo creo que es algo que no te puedes perder. Un par de juegos más que disfruté fueron los remakes de Resident Evil. Yo sé que existe también controversia respecto a Resident Evil 3, pero yo he de decirte algo, la versión de PlayStation 1 no me encanta y esta versión sí me gusta bastante más. Este juego es el Resident Evil 3 que a mí me hubiera gustado jugar. Pues la primera vez que experimenté el de PlayStation 1, ya sé que quizá no soy tan exigente respecto a este juego, pero la jugabilidad me encanta, es súper frenético, Nemesis es un monstruo, las dificultades más altas, me parece pesadilla e infierno, son una locura, no lo he terminado de platinar, no me llama tanto quizá, y es donde noto que no me enganchó tanto como el 2, pero aún así es muy bueno. O sea, si tú te lo planteas, comprártelo en tu Play 4 o quizá en Steam, sí vale bastante la pena junto al 2 que... O sea, esto me dejó loquísimo el año pasado. Estuve ahorrando mucho tiempo y valió cada centavo. Me encanta Resident Evil 2, el remake. O sea,
Y están muy bien optimizados porque pesan muy poco, cada uno pesa 25 gigas y tienen muy buenos gráficos. Entonces, eso habla bastante bien del trabajo que hace Capcom modificando las texturas para que no se nos sature el disco duro de la consola. Otro más, por si eres fanático del survival horror o quieres adentrarte con algo ligerito, es Devil Within, de la parte 2. La verdad me gustó bastante, soy más fan de la parte 1, pero el 2 tiene su estilo, tiene su personalidad. El uno da más miedo, entonces quizás si eres una persona que se asusta fácilmente y no disfrutas tanto la sensación, puedes empezar jugando el 2 y después jugar el 1. Si resistes este, ya te vas curtiendo para el 1, que sí da un poquito más de miedo, pero es una gran experiencia porque, como ya mencioné, el mando tiene toma de auriculares, tienes todo el ambiente, toda la atmósfera aquí. Este es un juego bastante largo. Al principio los niveles son más abiertos, son semiabiertos y luego se va cerrando más, así que sí, la primera parte no es completamente lineal. Y te la pasas muy bien con los auriculares. Yo lo tengo en Play 3, en versión digital. Pero bueno, cuando haya una oferta, voy a comprar la parte 1 en digital porque creo que vale bastante la pena. Otros juegos que me han venido bastante bien, y estos los tengo en digital. El primero es Layers of Fear. Es increíble, los gráficos son bellísimos. Es un walking simulator con bastante suspenso, con unos toques de terror. Está muy lindo el juego, es súper abierto, o sea, la historia es muy, 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 muy abstracta y es increíble, es uno de los mejores viajes que puedes hacer en Play 4. Otro también que me gusta bastante es Outlast, la parte 2. De hecho, en Play 4 jugué tanto la parte 1 como la parte 2, pero la parte 2 me gustó, la verdad, bastante más. Siento que está mejor pulida en ciertos aspectos y la narrativa es más coherente. Después de estas recomendaciones, PlayStation 4 no ha terminado su vida jueguil. Sí, jueguil, bueno. Sony dijo casi a principios de año: bueno, muchachos, Ghost of Tsushima sale y ya, bye bye los juegos First Party. Bueno, esto fue una mentira y una triquiñuela porque aún van a salir juegos. El primero es Spider-Man Miles Morales. También vamos a ver Sackboy, que se ve interesante, un buen juego de plataformas compitiendo un poquito ahí con lo que es Mario Odyssey. También va a salir Kena, Bugsnax y también Horizon Forbidden West. Eso sin olvidarnos que todavía las desarrolladoras externas van a seguir lanzando juegos. Por ejemplo, recientemente salió la parte 4 de Crash Bandicoot, que se ve que es una locura, es un gran juego. También va a salir Call of Duty Cold War, que probé el alfa y la verdad es que pinta bastante bien. Los FIFA, o sea, el FIFA 21 va a salir y pues probablemente siga todavía con soporte de 2 o 3 años más. Cyberpunk también está a la vuelta de la esquina y pinta ser todo un juegazo. Y también Assassin's Creed Valhalla. Entonces, yo creo que al menos desarrolladoras de terceros van a seguir saliendo juegos todavía unos cuantos años más. Y a ver, sí, los juegos first party son importantes, pero realmente la carnita está en los juegos externos, porque salen más juegos de otras desarrolladoras que de los propios estudios de Sony. Así que si tienes miedo de, uff, ya no van a salir juegos, tengo ansiedad, tengo que comprar Play 5, no, a ver, respira. Muy bien, exhalamos y van a seguir habiendo juegos para PlayStation 4, tanto First Party, ya es la última tirada prácticamente, pero también de un Third Party que al final de cuentas pues son los más relevantes, así que no necesitas quizá dar el salto todavía o quizá evitarte comprar la Play 4 y luego la Play 5. Así que parte final, y aquí es donde nos preguntamos tú y yo, ¿vale la pena comprar PlayStation 4? Bueno, yo te voy a ser completamente sincero, si no tienes una consola de la actual generación, para mí es difícil recomendarte el PlayStation 4, no porque no sea una buena consola, lo es, pero el Xbox One la verdad es que me parece una mejor opción por un simple hecho, el Game Pass. O sea, tú te compras un Xbox One, va a tener todavía juegos de terceros y aparte tienes más de 100 en el Game Pass. El Game Pass fue construido en esta generación y es prácticamente donde está todo el jugo, toda la carne, y es más barato encontrar un Xbox One que un PlayStation 4. Yo solamente te voy a decir, si te apasionan los juegos de Sony, si sientes mucha curiosidad, adelante, la Play 4 no te va a dejar decepcionado. La verdad es que rinde muy bien en prácticamente la mayoría de aspectos, salvo los que ya mencioné. Pero si no, y dices, tengo el presupuesto ajustado, pero quiero jugar ya, tírate por un Xbox One. Así que nada más, esto es todo lo que quería comentarte de la PlayStation 4, mis experiencias, un análisis bastante breve de la consola, si vale la pena o no, así que medítalo, esto ya es algo bastante subjetivo y déjame saber en los comentarios, ¿tú ya tienes PlayStation 4? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Te vas a comprar la PlayStation 5? Tiene cosas interesantes y tal vez hablemos de ellas más adelante. Así que gracias por tu tiempo en este video y nos vemos hasta la próxima. Chao.